repiquean las campanas. Todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras. Una coge su bandurria, otro coge su tambor. Bien, bueno, da comienzo la Feria de Navidad en Campo de Cristana, hoy 15 de diciembre, viernes, da a través de una agenda intensa de actividades comienzo a lo que es esta feria, que va a ser una feria mágica durante todo este tiempo que se va a alargar desde hoy hasta el próximo día 7 de enero. Alargamos esta feria, que estos años iba desde el inicio de las fiestas de los niños, desde las vacaciones de los niños hasta el día 7-8 de enero, lo alargamos. Y lo alargamos con muchas actividades del principio. Hoy, en estos momentos, están los villancicos en el teatro, con la Asociación Ontanillas, la Escuela Municipal de Danza también va a recorrer nuestras calles para animar este inicio de la Navidad en Cristana. Se va a unir también a los juegos infantiles, los juegos tradicionales que organizan las AMPAs en la Plaza de Fernández Calzuela, Plaza del Conde de las Cabezuelas. Se une también a la Chocolatada Solidaria, que ya es tradicional también iniciar con esta fiesta, así que este año, además, de nuevo es solidaria, en este caso a favor de la Bolsa de Caridad de la Junta General de Cofradías, y que animo a todos los vecinos también a que disfruten de esa chocolatada solidaria por una buena causa, y que culminará este día, además, aparte de la música de la fiesta para los niños aquí también, con ese sorteo de una gran cesta de Navidad gracias a la colaboración de 43 comercios de Campo de Cristana y al trabajo desde la Concejalía de Promoción Económica por darle valor a una fiesta que tienen mucho de fiesta pero también de actividad económica en nuestro comercio, en nuestra hostelería, desde hoy hasta el final de ellas a principios de enero. Una agenda muy intensa con actividad cultural, como hemos dicho ya estos días, con la banda filarmónica Beethoven por un lado, con ese espectáculo de 12 vientos, Broadway Choir, que va a extenderse desde el 23 hasta el 30 de diciembre, que va a hacer también que este centro de Campo de Cristana sea animado no solo por la iluminación, sino por el ambiente de todos los vecinos que tenemos la ocasión de disfrutar, y yo desde luego les animo a ellos a que salgan, que disfruten, que consuman en nuestro comercio y que hagamos de estas fiestas las mejores fiestas de nuestra vida también. Y todo eso unido, por supuesto, a los protagonistas de estos días, como son los niños, con esta feria de Navidad, por supuesto, pero también con los juegos infantiles, los hinchables en el pabellón del 26 al 29, y sobre todo con el plato fuerte de las fiestas, con la llegada del cartero real el día 1 de enero, aquí también a Campo de Cristana. Tenemos la suerte de contar de nuevo con el cartero real este año, y sobre todo con sus majestades el día 5 de enero, que llegará al recinto ferial para saludar a todos los niños desde el balcón del ayuntamiento y que nos traigan pues, lo que todos nos merecemos después de un año largo, con mucho trabajo, y bueno, pues mucha felicidad y desde luego muchas ganas de disfrutar de una fiesta que, insisto, y espero que todos los vecinos podamos disfrutar desde hoy hasta el día 8 de enero.
Yeah.
Vamos a sortear el jabón de Cristán Animal, que los hemos tenido ahí en la puerta del casino. Y aquí tenemos una caja llena de papeletas. Vamos a ver a quién le toca el jabón de Cristán Animal. Una mano... A ver, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo dices tú, lo digo yo? Lo digo yo. Vamos a ver, empieza por la M y acaba por la A. Los que empiecen por la M de nombre y acaben por la A de apellido les puede tocar. Bueno, María José Alberca. María José Alberca, si está por aquí entre nosotros, vamos a ver dónde está María José Alberca, que pase por aquí. Menudo jamón que te ha tocado. Oye, hemos quedado en que hay por aquí alguno que tiene una navaja. Vamos a ir quitándole un cachejo cada uno y ya te vas tú con el hueso para el cocido. Para el cocido, para el cocido. Bueno, pues nada, le va a hacer a Alberto, que es el presidente de Cristán Animal, entrega de este jamón Gran Reserva que ha sorteado la asociación. Pues ahí lo llevas. Ale, que te aproveche. ¡Feliz Navidad, eh! Bueno, pues una vez entregado el jamón de Cristán Animal, sorteo, todo aquel que quiera echarle la entrada del ayuntamiento. A las 9:30 hacemos actualmente Pescartor, Marina, Ramar, Droguería La Mancha, Lorana. Que remueva bien, que remueva bien. Ahora tienes que subir, ¿eh? Más, así. ¿Te has tirado otra cosa? Así, así. Venga, tira para arriba. Vamos, para arriba. Sí, bien. Venga, coge una. Venga, coge una. Una. No te creas, que no se te tira. Una solo. Venga, cógela. Y es lo que os he dicho, la habéis puesto un punto amarillo. Venga, dame una, Jimena. Madre mía, qué nervios. Venga, dásela al salto. El caso es que cuando... Ah. Bueno, ya. Hala, sube, 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 que ya viene la papeleta. Dijeron... ¿De acuerdo yo? Acaba por la... Vale, ya la mitad de la cuadrilla ya no la toca. Claro. Sí. A ver, lleva... Lleva también una M en el nombre. Mira, el número de teléfono empieza por 6.
a que si hubiera dicho el número de teléfono primero os había tocado a todos. Claro. El comercio que lo ha dado es... Joyería Pablo de la Guía. Bueno, venga, lo vamos a decir ya que os podáis ir a casa, que son 1.200, pero escucha, a Villa más o pica con el contenedor, que son 1.200 euros que tiene cosas a hartar la cesta. Bueno, venga, lo vas a decir tú, venga. Carmen Serrano Vela. Venga, Carmen Serrano Vela, a ver dónde está. Que se venga para acá, para arriba, para el ayuntamiento. Carmen Serrat, madre mía, si viene por allí loca, mírala. Muchacha, ten cuidado, no te caigas. También aquí a Joyería Pablo, que también ha subido, le va a dar ella el pique de forma testimonial y la cesta luego nos la repartimos los demás. Sal, sal que te vean, sal que te vean. Salúdalos, salúdalos. Aquí está Carmen. 1.200 euros de cesta, madre mía. Bueno, le va a dar, te va a dar la papeleta, luego ya te llevarán la cesta, te la va a dar Pablo, la Joyería Pablo, enhorabuena y nada, que vamos a ver Carmen, vamos a ver, venga. Pues nada, gracias por participar, gracias a todos por participar en la cesta del comercio de Campo de Cristana, hasta el año. Y además, menuda sorpresa me lleva porque no me lo esperaba. Venía nada más que a la plaza a dar una vuelta, a tomarme el chocolate, colaborar y ya está. Y lo último que me esperaba era que nos dijeran mi nombre. ¿Han hecho las papeletas ahora por la tarde, el último momento? Ayer. O sea, que fue de casualidad. Había visto por la información por las redes que era el sorteo y tal, pero yo ni me acordaba. Y ayer en el comercio me dijeron, rellena unas papeletas y las echas. Digo, venga, vale. Emocionadísima, vamos, no me toca nunca nada, de repente me toca esto, nada más empezar la Navidad, no puedo pedir más. Es un tiempo de paz, es un tiempo.